Papá. Ya sé que estás ahí adentro. Ábreme la puerta, papá. 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 Ahora todos están como locos. No es fácil. El hombre que creían que era un santo perdió las alas. Mamá, ¿dónde está papá? Ya lo supimos todo, mamá. Ya no tienes que actuar para nosotros. Supimos que en realidad Defne no está embarazada. Nosotros le contamos, Vegra. ¿Lograste que papá regrese? Lo siento, cariño. No quiso escucharme. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Podrías darnos una explicación? ¿Qué significa todo esto? Merjem, por favor, ahora no estoy en condiciones de hablar. Pero esto no está nada bien, abuela. Mi tío también dijo que hablaría más tarde. Muy bien, hijo. Entonces hablaremos cuando llegue tu tío. Estaremos ansiosos esperando a Caramán. Papá, no miré a ninguna parte sin ti. Nunca me esperé algo así de tu parte, Caramán. Hubiera desconfiado de mí mismo antes de dudar de ti. Esto fue un golpe muy duro. Papá, esto no fue algo que planeáramos intencionalmente. A veces, aunque no queramos, las cosas se complican mucho y antes de darte cuenta ya estás enredado. Lo más importante es asegurarse de tener todos los hilos de la situación bajo control, Caramán. Porque si sueltas un solo hilo, nunca sabrás dónde puede terminar todo ese enredo. Tienes razón, papá. Voy a recuperar el control. Yo te lo prometo. Escucha. Desde que eras un niño que jamás me habías mentido de esta manera, Caramán. Si mi querido hijo deja de ser en quien más confío, bueno, entonces me rehúso a volver a esa casa. Que todos hagan su vida. Papá, dame una oportunidad para explicarte todo. Sí, te mentí, pero fue por algo importante. Escucha, tú me criaste. Tú me enseñaste sobre valores en la vida. De ti aprendí lo que es ser honesto. Al parecer no fui capaz de enseñarte bien, hijo. Me enseñaste bastante bien, papá. Dime todo lo que estás pensando. Grítame, golpéame, insúltame. Déjame en vergüenza. Dime lo bajo que crees que soy. Pero solo quiero una cosa a cambio. Volvamos, papá. ¿Qué vas a hacer solo y aislado sufriendo aquí? Por favor, papá, vamos a casa. Esa casa no tiene sentido si tú no estás ahí. Tú eres su pilar, papá. Si no quieres, yo tampoco me iré. Me niego a ir a casa a menos que vengas conmigo. Papá, te lo ruego. Dame la oportunidad de volver a ganarme tu confianza. Thank you.
Señora Mergem, ¿quiere que prepare la mesa? No lo sé. Dudo que alguien esté de humor para sentarse a comer. ¿Papá? Papá, bienvenido. Gracias, cariño. Abuelo. Hija. Mi linda princesa. Dame tu mano, papá. Bienvenido, abuelo. Hijo. Aisel, dile a mamá que baje. Caramán, ¿qué está pasando? No te preocupes, hermana. Esta noche lo sabrán todo. Adelante. Disculpe. Don Caramán y don Sihan llegaron. ¿También llegó Sihan? Sí, señora Kimet. La están esperando abajo. Entonces iré.